Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Como todas las semanas, un gusto y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Si la tienen activada y YouTube no les avisa, desactívenla y vuélvanla a activar. Las redes sociales son Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, en Instagram y en Twitch, Canal 49 nada más. Les recuerdo que abajo está el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49, sigan apoyando esta plataforma y quieran participar en los concursos de regalos que damos mes con mes. Además, ya está activo el botoncito de Super Thanks o gracias para los que quieran seguir apoyando a la plataforma y con eso poder mejorar cada vez más este canal dedicado al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido. Esta vez vamos a hablar de los no elegidos, de los undrafted, de esos jugadores que llegaron. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Seguimos esperando más noticias con respecto al juego de los San Francisco 49ers en México, y créanme que en Canal 49 les estaremos poniendo al tanto de los pormenores del partido, cuando salgan a la venta los boletos, etcétera, etcétera. Así que, nuevamente, como se los mencioné en el podcast, no se dejen de engañar, aún no hay venta oficial de nada, así que no tiren ni regalen su dinero y eviten ser estafados. En fin, mientras va saliendo la información y vamos sabiendo más detalles, vamos a entrar en materia y revisemos a los agentes libres no drafteados que llegaron a la bahía a ver si encontramos algo que pueda valer la pena. Antes de empezar, solo informarles que hoy en la noche se anunciará el calendario 2022 de la NFL y por ende el calendario de los San Francisco 49ers, fechas y horarios de cada partido de nuestros gambusinos. Así que el próximo jueves empezaremos a revisar semana tras semana cada partido y cada rival. Así que dicho esto, ahora sí, comencemos. Kevin Atkins, liniero defensivo estatal de Fresno. Jugó 59 juegos e inició 46. Registró 123 tacleadas, 5 capturas, 2 fumbles recuperados y un fumble forzado en 2021. Fue nombrado con mención de honor All Mountain West después de comenzar los 13 juegos y registrar récords personales en tacleadas, 41, tacleadas para pérdida de yardas, 13, capturas, 7 y fumbles recuperados, 2. En 2020 inició 6 juegos y registró 23 tacleadas y 5 capturas, el máximo del equipo. Como yo Junior inició los 12 juegos y registró 31 tacleadas, 7 para pérdida de yardas, 5 capturas y un fumble forzado. En 2018 apareció en los 14 juegos, 9 aperturas y logró 28 tacleadas, 4.5 tacleadas para pérdida de yardas y una captura. Atkins es un hombre que viene de una defensa muy similar a la de San Francisco y no le será difícil entenderla. Ha dicho que platicó con varios equipos como Green Bay, Cincinnati o Minnesota, pero algo lo llamaba a San Francisco y se siente realmente motivado y feliz. Veremos si este joven logra aprovechar esta oportunidad y ganar algún lugar en el roster final de los Niners. Jeremiah Gemmell, linebacker Carolina del Norte. Apareció en 42 juegos, 38 aperturas. Durante 5 años en Carolina del Norte, registró 238 tacleadas, 19 para pérdida de yardas, 10 pases defendidos, 6.5 capturas, 5 fumbles forzados, 2 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 fue nombrado tercer equipo All-ACC, después de comenzar los 13 juegos y contar 75 tacleadas, 5.5 para pérdida de yardas, 3 pases defendidos, 1.5 capturas, un fumble forzado y una intercepción. Como junior, inició los 12 juegos y registró 78 tacleadas, 6 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, 2.5 capturas, un fumble forzado y una intercepción. En 2019 inició los 13 juegos y tuvo 84 tacleadas, 7.5 tacleadas para pérdida de yardas, 3 fumbles forzados, 2.5 capturas y un fumble recuperado. Como estudiante de primer año de camiseta roja, vio acción en 4 juegos y registró una tacleada. Como linebacker es pequeño y esto le podría afectar enfrentando a hombres más grandes, y una lesión en el hombro lo
dejó fuera del proceso previo al draft, pero se le conocía como el general en North Carolina, pues es un líder nato, con intangibles únicas. Muy rápido para el sistema 4-3 Will, los 49ers decidieron arriesgarse con él y veremos si funciona. Tyler Hawkins, safety, San Diego State. Apareció en 57 juegos, 31 aperturas. A lo largo de una carrera de 6 años en San Diego State, registró 170 tacleadas, 22 pases defendidos, 5 tacleadas para pérdida de yardas, 5 fumbles forzados, 3 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 fue nombrado segundo equipo All Mountain West, después de comenzar los 13 juegos y contar con 62 tacleadas, 13 pases defendidos, 2 intercepciones, 1 tacleada para pérdida de yardas y un fumble forzado. Como junior fue nombrado con mención honorífica en All Mountain West después de iniciar 8 juegos y registrar 38 tacleadas, 4 pases defendidos y una intercepción. En 2019 apareció en los 13 juegos, 5 aperturas y tuvo 30 tacleadas, incluidas 3 para pérdida de yardas. Como estudiante de segundo año apareció en los 13 juegos, 5 inicios y registró 35 tacleadas, incluyendo 1 para pérdida de yardas y 5 pases defendidos. Jugó en 10 juegos en 2017 y registró 5 tacleadas. Hawkins buscará una oportunidad en una secundaria gambusina donde habrá competencia. No es un jugador con muchas habilidades para atacar el balón, pero en el perímetro de los 49, ¿quién? Como sea, un buen tacleador y podría ayudar en equipos especiales. Quantris Knight, back defensivo, UCLA. Inició 19 juegos durante 2 años en UCLA y registró 106 tacleadas, 13 para pérdida de yardas, 9 pases defendidos, 3.5 capturas, 1 fumble forzado y 1 fumble recuperado. En 2021 inició los 12 juegos y anotó 66 tacleadas, 8.5 para pérdida de yardas, 5 pases defendidos, 2.5 capturas y 1 fumble forzado. En 2020 inició los 7 juegos y registró 40 tacleadas, 4.5 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, 1 captura y 1 fumble recuperado. Devuelto para touchdown, transferido a UCLA después de una temporada en Kent State, donde inició 11 juegos y anotó 74 tacleadas, 10 para pérdida de yardas, 2 pases defendidos, 1.5 capturas y un fumble forzado. Transferido a Kent State desde Maryland, donde apareció en 27 juegos, 1 como titular y registró 45 tacleadas, 1.5 para pérdida de yardas y un fumble forzado. En 2018 vio acción en 4 juegos y registró 5 tacleadas, incluidas 1 para pérdida de yardas y un fumble forzado. Como estudiante de segundo año, apareció en 12 juegos y terminó con 13 tacleadas. Apareció en 11 juegos, 1 como titular, como estudiante de primer año y registró 27 tacleadas. Se han hablado muy buenas cosas de Knight y se cree que podría competir por el puesto que dejó vacante Kaygon Williams. Se le compara con Jalen Pitre de Baylor, quien aterrizó en Houston al inicio de la segunda ronda. Un fichaje intrigante. Creo que podría ser una grata sorpresa este muchacho. Tay Martin, receptor abierto, estatal de Oklahoma. Apareció en 21 juegos, 13 aperturas en 2 años en el estado de Oklahoma de 2020 a 2021 y registró 95 recepciones para 1195 yardas y 10 touchdowns. En 2021 inició los 13 juegos y anotó 80 recepciones para 1046 yardas y 10 touchdowns. En 2020 vio acción en 8 juegos y registró 15 recepciones para 149 yardas. Transferido al estado de Oklahoma desde el estado de Washington, donde apareció en 39 juegos, 21 aperturas y agregó 143 recepciones para 1615 yardas y 18 touchdowns. En 2019 apareció en 13 juegos, 7 como titular y tuvo 43 recepciones para 685 yardas y 4 touchdowns. Como estudiante de segundo año, comenzó los 13 juegos y registró 69 recepciones para 330 yardas y 4 anotaciones. Como estudiante de primer año en 2017, apareció en los 13 juegos, 1 como titular y terminó con 7 recepciones para 51 yardas y 2 touchdowns. Otro receptor que tomó San Francisco, una versión 2.0 de Kendrick Bourne, quien también fue un agente libre no drafteado y hoy brilla en Nueva Inglaterra, larguirucho y veloz. Lideró a Oklahoma en yardas y podría estar buscando el puesto de wide receiver número 6 en San Francisco. Jordan Mason, corredor, tecnológico de Georgia. Apareció en 43 juegos, 20 inicios, en 5 años en Georgia Tech y registró 449 acarreos para 2.349 yardas y 17 touchdowns. En 2021 apareció en los 12 juegos y anotó 387 carreras para 439 yardas y un touchdown. Como junior vio acción en los 6 juegos, 2 aperturas y tuvo 82 acarreos para 352 yardas y un touchdown. En 2019 fue nombrado tercer equipo All-ACC después de comenzar los 12 juegos y conseguir
conseguir 172 acarreos para 899 yardas y 7 touchdowns. En 2018 jugó 13 juegos, 5 como titular, y registró 108 acarreos para 659 yardas y 7 touchdowns. Otro corredor, como era de esperarse. Mason es el mismo arquetipo de Taylor Price, nuestra segunda ronda del draft. Fuerte y físico, sin miedo al contacto. Corrió las 40 en 4.57 y sabe romper tacleadas. Veremos cómo muta el cuerpo de corredores en San Francisco, pero podría meter en aprietos a Jamichael Hasty o al mismísimo Jeff Wilson. Marcelino McCready Ball, linebacker, Universidad de Indiana. Apareció en 53 juegos, 44 aperturas, durante 6 años en Indiana y registró 241 tacleadas, 16.5 para pérdida de yardas, 5.5 capturas, 17 pases defendidos, 4 intercepciones, un fumble forzado y un fumble recuperado. En 2021 apareció en 12 juegos, 6 inicios y consiguió 40 tacleadas, 4 para pérdida de yardas, 4 pases defendidos, 1 captura y 1 intercepción. Se perdió la temporada 2020 por lesión. En 2019 apareció en los 13 juegos, 12 inicios y logró 47 tacleadas, 3 para pérdida de yardas, 2 capturas y 2 pases defendidos. Como estudiante de segundo año, vio acción en los 12 juegos, 11 aperturas y registró 59 tacleadas, 7.5 para pérdida de yardas, 2.5 capturas, 3 pases defendidos, 1 intercepción y un fumble forzado. Comenzó 3 juegos en 2017 y tuvo 20 tacleadas. Fue nombrado mención honorífica All Big Ten después de aparecer en los 13 juegos, 12 aperturas y registrar 75 tacleadas, 8 pases defendidos, 4.5 tacleadas para pérdida de yardas, 2 intercepciones y un fumble forzado en 2016. Este chico se desgarró el ligamento cruzado anterior en 2020, pero tuvo un sólido 2021. Su posición es un híbrido como Marcel Harris o Flanagan Fowles. Puede jugar como una especie de linebacker y back defensivo. Tiene peso y estatura para darle profundidad a la unidad o al menos ser un buen elemento en equipos especiales. Segun Olubi, linebacker, San Diego State. Apareció en 21 juegos, 7 aperturas, durante 2 años en San Diego State y registró 68 tacleadas, 4 para pérdida de yardas, 2 capturas, 2 fumbles forzados y 1 intercepción. En 2021 apareció en los 14 juegos, 7 inicios y registró 68 tacleadas, 3.5 para pérdida de yardas, 2 capturas, 2 fumbles forzados y 1 pase defendido. En 2020 jugó en 7 juegos y anotó 15 tacleadas y 1 intercepción. Transferido a San Diego State desde Hardin College, donde jugó 12 juegos y registró 23 tacleadas, 6.5 para pérdida de yardas, 5.5 capturas, un fumble forzado y un fumble recuperado. Transferido a Hardin College desde Saddleback College, donde registró 54 tacleadas, 5.5 tacleadas para pérdida de yardas, 2 capturas y 1 intercepción. Transferido a Saddleback College desde College of Idaho, donde registró 85 tacleadas, 10 pases defendidos, 1.5 tacleadas para pérdida de yardas y un fumble forzado. Un jugador que pasó por 4 universidades y 4 diferentes programas. Un hombre de 102 kilogramos que corre las 40 yardas en 4.44 es de llamar la atención. Sin embargo, Olubi nunca tuvo la oportunidad de brillar en su carrera debido a ser movido constantemente y solo un juego contra Utah completo lo hizo aparecer en el radar. Su velocidad podría abrirle un espacio en equipos especiales. Leon O'Neal Jr., safety, Texas A&M. Apareció en 48 juegos, 32 aperturas, en una carrera de 4 años y registró 161 tacleadas, 18 pases defendidos, 10 tacleadas para pérdida de yardas, 6 intercepciones y un fumble recuperado. En 2021 inició los 12 juegos y anotó 58 tacleadas, 7 pases defendidos, 3 tacleadas para pérdida de yardas, 2 intercepciones, 1 captura y un fumble recuperado. Como junior, inició 10 juegos y registró 48 tacleadas, 5 pases defendidos, 2 tacleadas para pérdida de yardas y 2 intercepciones. En 2019 jugó en los 13 juegos, 10 inicios y registró 41 tacleadas, 4 pases defendidos y 1 intercepción. Como estudiante de primer año, apareció en los 13 juegos y registró 14 tacleadas, 2 pases defendidos y 1 intercepción. Un profundo golpeador que se prospectaba para sexta o séptima ronda. Sin embargo, la falta de velocidad lo pone en una situación no muy favorable, sobre todo pensando en competir con Talanoa Fanga en San Francisco, ya que corrió las 40 yardas en 4.7 segundos. Veremos si puede sustituir su velocidad con algo más. Jason Poole, liniero ofensivo, Universidad de Mercer.
Apareció 9 juegos en 2 años en Mercer. En 2021 ayudó a allanar el camino para más de 2.000 yardas terrestres en esa ofensiva, la tercera mayor cantidad registrada por un equipo en la Conferencia Sur. Transferido a Mercer, procedente de Lenoir Rhyne, donde fue titular en 27 partidos. En 2019, en Lenoir Rhyne, recibió el trofeo de bloqueo Jacobs como el mejor liniero ofensivo de la Conferencia del Atlántico Sur. También fue nombrado First Team All-American División 2 por Associated Press en 2018. Recibió el trofeo Jacobs Blocking Trophy y obtuvo los honores de primer equipo All-SAC y primer equipo de todas las regiones. Transferido a Lenoir Rhyne de Hutchinson Community College, donde comenzó su carrera universitaria como corredor. Apareció en 4 juegos y anotó 5 acarreos para 18 yardas. Un pequeño tanque de 136 kilogramos que corrió las 40 yardas en 4.9. Un pequeño tanque de 136 kilogramos que corrió las 40 yardas en 4.9 segundos. Muy fuerte y violento, con velocidad para salir al siguiente nivel. Se prospectaba para una sexta o séptima ronda. Los 49 lo podrían usar como centro más que como tackle, debido a sus brazos cortos, pero también se habla que puede jugar como fullback, ya que fue corredor como novato. ¿Se imaginan un fullback así en la ofensiva de Shanahan? Yo sí. Sam Schluter, liniero ofensivo, Universidad de Minnesota. Apareció en 56 juegos, 46 como titular, durante 6 años en Minnesota. En 2021 fue nombrado Mención de Honor All Big Ten después de iniciar los 13 juegos. En 2020 nombrado All Big Ten Mención de Honor después de iniciar 7 juegos y bloquear una ofensiva que produjo 2.738 yardas. En 2019 fue nombrado Mención de Honor All Big Ten después de iniciar los 13 juegos y bloquear en una ofensiva que produjo 5.616 yardas. Como estudiante de segundo año apareció en los 13 juegos, 7 aperturas. Jugó en 10 juegos como estudiante de primer año. Un hombre que jugó contra defensivas de muy buen nivel. Su tamaño y largo de brazos son impresionantes, pero sus 5.47 segundos en las 40 yardas lo dejaron fuera del draft. No sé si este prospecto le ayude a la ofensiva de Kyle Shanahan, pero como bloqueador en puntos extra y goles de campo, definitivamente lo quiero ver. Garrett Walston, a la cerrada, Carolina del Norte. Apareció en 47 juegos, 32 aperturas, en 5 años en Carolina del Norte, y registró 47 recepciones para 534 yardas y 5 touchdowns. En 2021 apareció en los 13 juegos, 12 como titular, y tuvo 18 recepciones para 184 yardas y 2 touchdowns. Como junior vio acción en los 12 juegos, 11 inicios, y registró 19 recepciones para 255 yardas y 2 touchdowns. En 2019 apareció en 7 juegos, 1 como titular, y logró 9 recepciones para 76 yardas y un touchdown. En 2017 apareció en 4 juegos y registró una recepción para 19 yardas. Una ala cerrada grande, pero con pobres números colegiales. Tal vez Shanahan busca algún bloqueador más fuerte, pero dudo mucho que Walston llegue siquiera a la escuadra de prácticas. Donovan West, liniero ofensivo, estatal de Arizona. Inició 21 juegos durante sus 3 años en Arizona State en 2021. Apareció en 4 juegos en 2020. Como estudiante de primer año, comenzó los 13 juegos a lo largo de la línea ofensiva y fue nombrado All-Pac-12 Mención de Honor. Ante la falta de profundidad de la línea ofensiva, West definitivamente tiene una oportunidad, ya que puede jugar como guardia y como centro. Y ante la interrogante de Alex Mack, podría pujar para centro en la competencia. Ya que ser primer equipo All-Pac-12 en 2020 y segundo equipo en 2021 no lo hace nada despreciable, buscando alguna joya en este grupo de jugadores no drafteados. Me parece que si el draft es un volado, los agentes libres no drafteados son definitivamente jugar al melate. Aquí ya nada realmente tiene muchas posibilidades de llegar lejos en la NFL, pero nunca se puede decir nunca. En la historia de la National Football League hay jugadores que llegaron al Salón de la Fama sin ni siquiera ser seleccionados. A veces lo único que necesitan es una oportunidad y esa tendrán que ganársela y aprovecharla de aquí a septiembre. Si me preguntan por alguno de estos jóvenes con posibilidades, yo diría Jeremiah Gimmel, Ty Martin, Quantrese Knight y Donovan West. Pero como se dice popularmente, ya veremos, dijo un ciego. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Las redes sociales son Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch, Canal 49 a secas. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Sigan apoyando este canal y participen en los sorteos que hago mes con mes. Además, ya está activo el botoncito también de gracias o super thanks para los que quieran seguir apoyando al Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Les mando mucha buena vibra a todos. Y ya lo saben. ¡Go Niners!